pienso siempre en ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría, te llevo en el alma mía. Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio, como siempre dedicado a todos ustedes que nos seguís puntualmente a través de la televisión y ya también a través de las redes sociales. Comenzamos con todos los temas de actualidad. La verdad es que hemos tenido una semana intensa porque aquí, bueno, nos faltan actividades y cosas bonitas, la que luego nosotros pues cubrimos para llevarla ahí a vuestros hogares y que nos podáis seguir de donde quiera que estéis. Bueno, pues comenzamos y bueno, vamos a hacer también mención a los chicos que ya han empezado la escuela, que han comenzado los colegios y que los veo por la mañana ya en los coches con su mochilita, con su cara de sueño, adaptándose a esta nueva etapa. Bueno, pues vamos a comenzar y vamos a comenzar con un desayuno. Bueno, es que las mujeres empresarias, que se llama REN, esta asociación de mujeres empresarias emprendedoras, y también están en Marbella, en Estepona, Campo de Gibraltar y ahora incluso en Ceuta. Bueno, porque han tenido una reunión hace poquito tiempo y nos hablan muy bien de ello. Hemos hablado con la presidenta, también con la delegada de Estepona, que es Alejandra, y por supuesto también por el propietario del restaurante El Chiringuito El Madero, que también es una persona muy abierta a ayudar también a las mujeres, y ella pone, bueno, pues si le piden el local para hacer una reunión, pues él se presta a ello. Bueno, ha sido un desayuno muy bonito en el mar. La verdad es que el sitio elegido ha sido perfecto para inspirarnos ya para esta nueva temporada, las mujeres emprendedoras, y hemos hablado con ella, así que tenemos esta entrevista que vamos a comenzar por ellas. Después del verano, que todavía estamos en verano, pero ya empieza otra etapa. Por eso, mujeres empresarias también tienen hijos, tienen familia, y hay que empezar a estructurar otra vez esa jornada de combinación de trabajo con los demás tareas, y las mujeres empresarias pueden con todo. Ellas son únicas. Hablamos con la presidenta, que nos haga un resumen de cómo ha sido el verano para ella y todos los proyectos que tienen para esta etapa, ya que acaban de empezar aquí, precisamente en esta reunión que tienen con un desayuno en El Chiringuito El Madero. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, qué alegría me da siempre veros. ¿Cómo Gracias. Resumiría el verano? Bueno, tú sabes que en verano nosotras nos relajamos un poco y organizamos nuestra actividad para el curso. Como lo hacen los niños, hacemos también un curso escolar. Y ahora es cuando realmente empezamos con mucha ilusión, con mucha energía y con muchos proyectos en perspectiva, la verdad. ¿Alguno que se podemos adelantar, aunque todavía no esté en marcha? Bueno, realmente tenemos varias ideas interesantes. La semana pasada hemos estado en Ceuta porque se ha inaugurado una nueva asociación BPV Ceuta de Mujeres Empresarias, que pertenece a la Federación Nacional, a la que también pertenece REM. Y bueno, ha sido un encuentro estupendo, muchísimas mujeres con capacidad, con ganas, y sobre todo queremos tender puentes. Estamos muy cerca, creemos que tenemos muchas oportunidades y que tenemos que trabajar en ellas para aprovecharlas. Tiene que ampliar el cartel: empresaria de Marbella, Málaga, Campo de Gibraltar y Ceuta. Sí, bueno, allí están constituidas, y lo que vamos a hacer es generar sinergias y oportunidades. Me decían las mujeres de
allí, ¿realmente trabajáis tantos o reunís tantos? Como sabéis, nosotras nos reunimos dos o tres veces todos los meses en Campo de Gibraltar, en Estepona, en Marbella, y ellas nos están tomando como referente y también quieren venir aquí a aprovechar esta sinergia que estamos generando. La verdad que es muy bonito, porque yo que os conozco ya de otros eventos, de vuestra trayectoria, y sois unas mujeres empresarias muy unidas, que os ayudáis las unas a las otras. Que una necesita a alguien, que una empresa que limpie, ahí está la que lleva a este, que lleva a otra. La informática, porque ¿cuántas empresas están ya? ¿Cuántas mujeres empresarias? ¿Qué diferentes empresas tenéis? Pues mira, estamos en torno a 100. ¿De acuerdo? Oscilamos arriba, un poquito abajo, pero normalmente las 100 empresarias las mantenemos siempre. Estamos en 24 sectores diferentes. Por supuesto, el sector de la hostelería es muy fuerte, el de la construcción, el de la sanidad, son sectores amplios en nuestra asociación, pero realmente abarcamos otros muchos y además queremos tener sitio para todos. La idea es seguir creciendo y seguir generando oportunidades para las mujeres empresarias. En este desayuno que tiene lugar hoy aquí en el Chiringuito del Madero, ¿cuáles son los temas que vais a tratar? Bueno, vamos a hacer nuestra primera incursión en Estepona y realmente lo que pretendemos es darle un empuje de gestión a nuestras empresas en cuanto a las relaciones, qué oportunidades tenemos, qué generamos, cuáles son nuestros posibles clientes, en qué nos podemos ayudar, porque al final esto consiste en yo te ayudo y tú me ayudas. Ayudas y al final nos beneficiamos todos, ¿no? Y un poquito esa es la primera idea de esta reunión de networking hoy. Las personas que quieran pertenecer, ¿no? Que les parezca interesante, que nos vean por primera vez y digan, ay, pues yo soy una mujer, soy empresaria, me gustaría pertenecer a este grupo que lidera una presidenta como eres tú, que eres genial, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues simplemente contactar con nosotras en www.reddeemprendedorasmarbella.com. Tenemos una página web. En ella explicamos lo que somos, lo que hacemos, tenemos un directorio con todas nuestras empresarias y además tenemos un número de contacto y un email de contacto donde podéis mandarnos un mensaje de correo y rápidamente alguien de la Junta pues se pondrá en contacto con vosotras. Muchísimas gracias por atendernos, os dejamos ya que empecéis con vuestro desayuno y de verdad enhorabuena por esta trayectoria profesional y esperamos seguir viéndonos mucho tiempo. Gracias por estar siempre, gracias por apoyar a Estepona y gracias porque queremos seguir creciendo. Bueno, hablamos con el señor Oscar Rulli, que es el que lleva este chiringuito de la playa, un bonito restaurante, en el cual hemos disfrutado en muchas ocasiones, lo hemos pasado también, que hoy hemos querido también unirnos a esta reunión de mujeres empresarias, en la cual pues se ha ofrecido el restaurante El Madero un desayuno también para coger fuerza, que es muy importante empezar con buenas energías, ¿no? Con todas las que se puedan. Yo básicamente me siento honrado por la que la Alejandra nos haya elegido y siempre que podemos apoyarla, para nosotros es una gladiadora, un ejemplo de mujer, realmente. Y vale la pena ayudarla en todo lo que se pueda. Muchas gracias por haber estado por aquí. Tu restaurante, además de venir gente de todas las nacionalidades, yo cuando he venido he visto muchos empresarios de Estepona, tienen muchos seguidores de aquí, por algo será, ¿no? Dice, algo tiene el agua cuando la bendice, ¿no? Solo intentamos hacer las cosas bien y creo que más o menos lo estamos logrando y agradecidos. Bueno, que es una reunión que vemos muchas mujeres, siempre ellas dicen que es muy importante también el apoyo del hombre. Desde luego que sí. Nosotros sin la mujer no somos nada y la mujer sin nos algo tenemos que aportar desde ya. El ideal es que las dos partes se lleven bien. ¿Cómo ha ido el verano? Un gran verano, sí. Tuvimos a lo mejor en algún momento una cantidad de gente un poco menor que otros años, pero la gente que ha venido... Se cae el cartel de atrás. Se me cae el cartel, no, cuidado. La gente que vino con un poquito más de ánimo económico. Y bueno, nosotros tuvimos un buen verano, realmente. Bueno, pues ahora ya estamos en septiembre, que es un mes también bueno, aunque tengamos variantes de temperaturas y de clima, pero bueno, la gente sigue viniendo, estamos viendo ya la gente que incluso está en un lado está ya con su hamaca. Sí, claro, ya está la gente con hamaca, realmente a veces sin sol la gente disfruta igual. Estepona tiene mucho para ofrecer y yo creo que eso vale la pena destacarlo. Ha crecido muchísimo, nuestro alcalde es un ejemplo también de alcalde, igual que Alejandra como empresaria, y... El cambio ha sido brutal y la gente se ha enterado, entonces la gente viene a conocerla y a disfrutarla. Muchísimas gracias por atendernos, por este desayuno tan generoso y bueno, que antes que termine la temporada vendremos. Por supuesto, aquí saben que tienen su casa. Gracias. Adiós.
Bueno, hablamos también con mi querida Alejandra, que ella es la delegada de Estepona y lleva mucho tiempo también con las mujeres empresarias, porque ella es empresaria. Tiene, como todos sabemos, este centro hiperbárico aquí, también esta ciudad tan bonita de Estepona, y que ella lleva fenomenalmente bien. Me ha dicho que ha sido un verano duro, de mucho trabajo, con lo cual nos alegramos muchísimo. Queremos también agradecerle que siempre está con nosotros, nos llama, nos convoca. Y eso es muy importante para que demos difusión de todo lo que acontezca. Alejandra, buenos días. Buenos días, Elena. Gracias por venir. Gracias a ti. Que ha sido un verano intenso, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido un verano muy para nosotros, mucho trabajo, no hemos parado, pero sin embargo sí que ha habido un parón de REM. Por lo tanto, este es el primer networking que hemos hecho para reunir empresarias pues, del campo de Gibraltar, está también Marbella, Estepona, San Pedro. Y bueno, lo que queremos es hacer sinergias entre todas las empresarias, ayudarnos, si necesitamos una referencia nos pedimos y bueno, pues estar juntas para ayudar y crecer. Sí, la unión hace la fuerza. La presidenta que he hablado con ella me hablaba mucho de Ceuta. Yo sé que tú me dijiste, Elena, no puedo ir a no sé qué y tal, porque estoy en Ceuta con REN. Es verdad que has estado entre los rotarios, REN, que te mueves mucho y creo que ha sido muy interesante toda esa etapa, ¿no? Sí, bueno, la verdad que BPV, que es la Business Professional Women, está creciendo mucho y han elegido Ceuta para poder abrir más campo hacia la zona de Ceuta. Y así es que bueno, la verdad que estamos muy contentas aquí también, intentando que las empresarias de aquí de Estepona nos conozcan y se animen a venir a nuestro networking y a ser socias de REN. Bueno, que ya te hemos preguntado muchas veces por tu empresa, por lo que hacéis en el centro hiperbárico, pero sí me gustaría que empiece ya otra temporada, vienen otras personas, se renueva el turismo, unos se marchan, otros vienen, otros que están aquí. Me gustaría hacer un resumen, ¿no?, hincapié en lo que hacéis, porque la salud es muy importante y tenéis un tema muy bonito que me gustaría recordar. Sí, bueno, pues nosotros lo que hacemos es suministrar oxígeno puro. Y para eso lo que necesitamos es la cámara hiperbárica. Esto es medicamento, está un médico especialista, por lo tanto la consulta médica es gratuita, sigue siendo gratuita para que la gente se anime, venga, si quiere probar o quiere saber más, pues el médico y nosotros le podemos ayudar. Pero básicamente lo que estamos especializados es en daño neurológico, tanto infantil como de adultos. Tema de algún paciente que haya tenido, niños que hayan tenido problemas al nacer, estamos con niños con autismo y lo importante también fibromialgia. Muchas señoras con más de 20 años de dolor que ahora prácticamente están sin dolor después del tratamiento. Así que estoy muy contenta, muy feliz. Pues eso hay que recordar la dirección o la página web para que la gente tenga más información y pueda solicitar una cita. Pues mira, estamos aquí en Estepona, en la Avenida España, pues tienes unas vistas maravillosas, estamos en el mismo paseo marítimo y es centrohiperbárico.com. Muchísimas gracias. Nada, animamos que la salud es muy importante, revisarnos, prevenir cosas y sobre todo yo me voy a dar unos tratamientitos, como ha dicho, que para el colágeno viene muy bien y eso no tiene contraindicaciones ninguna. Ninguna, es verdad. Muchas gracias, Alejandra, gracias por atendernos y ya sabes que siempre que nos convoque y podemos, aquí estaremos también contigo porque gracias. Te admiramos, eres una persona increíble. Y gracias. Es importante agradecerlo públicamente porque sin vosotros no tendríamos la difusión que necesitamos y todo el mundo necesitamos que más gente nos conozca. Así es que muchísimas gracias por venir. Gracias. Vamos a seguir en Estepona, porque os dije que el madero está en Estepona. Y vamos a continuar ahora ahí en Estepona, ya que estábamos allí, pues hay que aprovechar el tiempo. Y nos vamos ahí directamente para la presentación de la primera piedra de la iglesia ortodoxa que se está ya construyendo, pues ahí donde está Selvo, el parque que hay pues a la entrada de Estepona, si venís por Marbella, pues ahí se encuentra ese terreno cedido por el Ayuntamiento de Estepona y que va a construir, gracias a los feligreses, a la aportación de donaciones, va a ser posible esta iglesia ortodoxa, que además va a estar abierta a todo el mundo y habrá una parte que será un centro cultural donde también pues, se van a desarrollar varias actividades, entre ellas también poder aprender ruso o inglés. Y que bueno, pues hemos conocido al arquitecto
En esta escuela pues se darán clases también de español, claro, ruso, español, todo. Bueno, ya no lo irán contando porque todavía falta todavía. Es un proyecto que al menos un par de añitos, un año por lo menos, ¿no? Que hay que dedicarle, porque o sea, además lo van a hacer en forma como las antiguas iglesias ortodoxas, así de este estilo bizantino. El proyecto es muy bonito, que nos han mostrado, estuvo el alcalde José María García Urbano en esta presentación, también a los medios y al público asistente, y lo hicieron genial. La verdad es que me parece un proyecto muy bonito, y tenemos también las bendiciones que hemos pasado también en esta televisión, tanto en Número 25 como en Sintonía San Pedro, pero no habíamos guardado las entrevistas, y esto sí lo pasamos en este programa, y también pues esta bendición, ¿no? Que los cámaras, bueno, se retiraron un poquito y él entendió perfectamente que no había que mojar las cámaras, que se estropean. Bueno, hay que pensar en todo, ¿verdad? Vamos ahora pues a descubrir todo este terreno, este espacio, y tenemos información de primera mano que vamos a continuación a pasaros. El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha asistido al acto de colocación de la primera piedra de la iglesia cristiana ortodoxa rusa que se construye en la zona de Arroyo de las Cañas, en la parte oriental del término municipal. Además del templo, en la misma parcela se va a ejecutar un centro cultural que estará dedicado a la enseñanza, promoción, estudio y desarrollo de la cultura rusa en nuestro país. Se trata de la primera iglesia ortodoxa de Andalucía y la tercera en España, junto con Madrid y Altea, que ya cuenta con templos cristianos de estas características. La iglesia, que contará con un campanario de 9 metros de altura, se construirá siguiendo el estilo arquitectónico bizantino, pero con influencias mediterráneas, de manera que todo el conjunto quedará perfectamente integrado en el entorno y la topografía existente. Господу помолимся. Господи помилуй. Благоволи, Господи Иисусе Христе, Боже наш, знамением страшным и силою креста Твоего, оградитеся месту сему, в славу Тебе распятого Бога нашего и Твоего безначального Отца и Пресвятаго Твоего Духа, и ангел всегубительный и всесопротивные силы да отступит от него, яко Твоя есть держава и Твое есть царство, и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Господу помолимся. Боже, Вседержителю, прообразивый же злом Моисея, честный животворящий крест, возлюбленного Сына Твоего, сам благослови и освяти место сие силу и действием честного животворящего древа оного креста, еже снабди окроплением честной крови Сына Твоего, в отгнание бесов и всякого сопротивления, сохраняя место сие, и на нем Тебе служащих, и всех здесь труждающихся, и в строительстве участвующих, от всякого зла, невредны, молитвами преславной Владычицы нашей Богородицы, всех святых в земле сей просиявших, и всех святых Твоих, яко благословися и прославися Царство Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Благословляется, освящается крестное знамение сие, окропление воды сия священное во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Благословляется, освящается крестное знамение сие, окропление воды сия священное во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется, освящается крестное знамение сие, окропление воды сия священное, благословение месту сему во имя Отца. Аминь.
Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе! Слава Твоему Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Высокопреосвященнейший Владыко, Бог наш, молитвами Пречистой Своей Матери и всех Своих святых, помилует и спасет нас, как у благ, и человек и улиц. Аминь. Великого Господина и Отца нашего Кирилла. Me es muy grato anunciarles que hoy nos acompaña el obispo Néstor, que es la máxima autoridad de la Iglesia Ortodoxa Rusa en toda España. Por favor. Мне хотелось бы только сказать, что это место будет очень открытым для всех. Yo quisiera decir que este lugar va a ser abierto para todos. Храм будет открыт для всех христиан. La iglesia será abierta para todos los cristianos. И для всех жителей этого места. Y para todos los habitantes de este lugar. И надеюсь, что это будет действительно благословением, благословением для этого места, для города, для региона. И я espero que esto será la bendición para este lugar, para esta ciudad. Так как это благословение для всех, благодаря кому это стало возможным. Porque es la bendición para todos gracias a los que este evento ha sido posible. И наши слова благодарности, конечно, в первую очередь к мэрии города Эстепона. En primer lugar, queríamos agradecer al ayuntamiento de la ciudad de Estepona. За решение, которое вы приняли. Por la decisión tomada. И не разбираясь совершенно в политических каких-то моментах. Y sin dar importancia a los aspectos políticos. Мне просто хочется сказать, что мэр города Эстепона – это тот человек, который слушает людей. El alcalde de Estepona es una persona que escucha a la gente. И держит свое слово, выполняет свое слово. Y cumple sus promesas. Это... И для политических деятелей сегодня это уже очень много. И para los políticos contemporáneos eso significa mucho. Вот. А также всем, конечно, остальным, нашей общине православной, такой разной, многоликой здесь, православному фонду, вернее, фонду православной инициативы, который ведет весь этот проект. Вот, тем, кто участвует в строительстве, архитекторам, строительной компании, адвокатам, всем, кто сочувствует, всем, кто молится, всем тем, кто сегодня пришел здесь, и всем тем, кто неравнодушно относится к этому замечательному, эпохальному, удивительному делу, вот, которое с Божьей помощью будет совершаться на наших глазах. И sin duda... a todos los que participan en ese proyecto, al fondo de iniciativa, a los arquitectos, abogados, toda la gente que también participa, que ruega y pues que claro que le agradecemos. Спасибо большое. Muchas gracias. Muchas gracias.
La Iglesia ortodoxa nace de la religión cristiana, ¿no? Pero con algunos matices. Me gustaría que explicase cuáles son esa diferencia o esos matices a resaltar. Разницу, то есть как бы... Наша церковь называется как бы Восточной христианской церкви, в отличие от Западной, которая подчиняется Папе Римскому. Pues nuestra iglesia es la iglesia cristiana oriental, a diferencia de la iglesia occidental, que se encuentra sometida a la autoridad del Papa. И те восточные страны, которые с момента начала христианской эпохи в мире были как бы имели каждый свою особенность в своих странах. И cada país del este, país cristiano, cada país tenía sus rasgos especiales, sus características peculiares. Ну, уже 2000 лет. И каждая имеет свою особенность в своей стране, которую теперь приехавшим сюда, в Испанию, людям, живущим на Коста-дель-Соль, очень важно найти, встретить и прийти в то место, которое для них дорого, исторически и религиозно, и культурно. И, obviamente, estos rasgos han pervivido hasta nuestros días, y para la gente que viene de aquellos países es muy importante encontrar dichos rasgos, dichas especialidades aquí en esa iglesia. Por ejemplo, ¿cómo sería, por ejemplo, un bautizo ortodoxo o la comunión en la iglesia ortodoxa? ¿Cuál es, por ejemplo, sería, cómo lo hacéis vosotros? Как крестят, как причащаются? Ну, практически все это очень похоже, как все это происходит в католической церкви. Много общего. Tenemos mucho en común con la Iglesia Católica y los fundamentos son básicamente lo mismo. Также купель для крещения, также чаша за литургии для причастия, молитвы, но одинаковые, похожие, близкие, но самое главное, что все равно есть какие-то свои особенности, которые важны в каждом народе, в каждой церкви, сохраненные. Pues claro que, por ejemplo, en el bautizo, en la comunión, que los atributos, las oraciones son muy similares, parecidas, pero claro que cada pueblo, cada cultura tiene sus propias características, características especiales. ¿Para cuándo va a estar este proyecto ya así, como lo vemos ahí en las imágenes? ¿Para cuándo va a estar terminado? ¿Sabemos fecha? Ну, конец следующего года. Pues esperemos que hasta el diciembre del año que viene, pues ya estará terminado. Os seguiremos. Enhorabuena por el proyecto. Muchísimas felicidades. Gracias. Muchísimas gracias. Hablamos con el señor don Diego Tobal, arquitecto de este proyecto, que ha hablado también para todo el mundo en general en esta presentación de la primera piedra. Y bueno, como decía José María, ya está en marcha, como podemos comprobar, ¿no? Sí, por fin. Ha costado, ha sido duro, ha habido muchísimo trabajo de muchísima gente, pero por fin estamos aquí. ¿Cuántos metros tiene la parcela? ¿Cuánto he construido? Cuéntanos un poquito más también, teóricamente, todo lo que... Mira, la parcela son un poquito menos de 6.000 metros. La construcción está dividida en dos edificios, principalmente. En la iglesia, que se ubica más al sur, tiene una capacidad para casi 500 personas. Y luego tenemos un centro sociocultural un poquito más al norte, que tiene una capacidad también parecida. Son dos edificios totalmente diferentes entre sí. La iglesia es un edificio compacto y vertical, con líneas. Es una reinterpretación tradicional de lo que sería una iglesia ortodoxa, pero visto desde el punto de vista del Mediterráneo y del día de hoy, ¿no? El centro sociocultural es totalmente diferente, es un edificio mucho más plano, mucho más pegado a la tierra, y con una forma en U,
que también tiene que ver con el carácter abierto que tiene el proyecto. En el centro sociocultural la idea es que pueda haber actividades para la comunidad rusa ortodoxa y para los no ortodoxos también. Y eso se materializa en una serie de aulas donde la idea es que pueda haber clases de ruso para españoles o clases de español para los rusoparlantes. Y por otro lado, en otra de las salas del edificio se proyecta una sala de usos múltiples con un techo alto. Y la idea es que allí puedan ocurrir todo tipo de actividades, desde exposiciones, desde proyecciones de películas, reuniones, charlas, cenas benéficas. Es un sitio de encuentro y de intercambio, ¿verdad? Y por último, para terminar, tenemos un patio central en ese edificio, que es donde todas las actividades pueden ocurrir, pero al aire libre. Esto se está llenando de urbanización y de edificios. Habré pensado también en el parking, ¿no? Para cuando venga una familia tenga un buen acceso y tenga que ocuparse de eso, ¿no? Claro, mira, parking hay bastante. El propio centro tiene una bolsa de parking. En las calles aledañas también hay mucho. Y más importante que el parking es el parque, que también es la tercera pata del proyecto. Estaba la iglesia, estaba el centro sociocultural. Y está el parque, que está en medio y que la idea es generar un vergel, una zona con mucha sombra vegetal, con muchos árboles que vayan madurando en el tiempo, que le vayan dando carácter a esto y que sirva para que todo el entorno pueda venir, todos los vecinos, tanto cercanos como lejanos, puedan venir a disfrutar. Bueno, habrá muchas personas que dirán, madre mía, qué pedazo de proyecto, ¿no? ¿Cuántas, sí, qué cifra, ¿no?, le ponemos a este proyecto? Bueno, es un pedazo de proyecto por lo que representa. Más allá de la cifra en sí, es muy poco frecuente que se hagan equipamientos en nuestra costa. Lamentablemente todos sufrimos eso y esto es una oportunidad de revertir y de generar un equipamiento para la comunidad ortodoxa, pero también para el resto de personas que vivimos aquí. O sea que sí, es un pedazo de proyecto. Cifra no tenemos todavía. Estamos en ello. Y para finalizar esta entrevista, fecha. ¿Para cuándo se prevé que esté ya así, como lo vemos? Bueno, probablemente para principios del 2020 estaremos así, espero. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros, gracias. Hablamos con José María García Urbano, alcalde de Estepona, y que estamos en la presentación, la primera piedra, aunque ya esto ha avanzado, que me ha sorprendido muchísimo, ha sido una presentación preciosa. Me gustaría que el alcalde también nos dijera unas palabras. Muy buenas tardes, José María. Pues hoy hemos hecho la primera piedra formal de la construcción de una iglesia ortodoxa en Estepona, primera iglesia ortodoxa que se hace en Andalucía y que es el resultado de unas conversaciones durante mucho tiempo que hemos tenido con una fundación, la Fundación Iniciativa Ortodoxa, que es la que lleva a cabo la construcción, y el Ayuntamiento. El Ayuntamiento ha puesto a disposición de esta fundación y de la iglesia ortodoxa una parcela que es estupenda para que se construya no solamente una iglesia, sino también un centro sociocultural. Y esa es la polivalencia que tiene este proyecto, que no es solamente un lugar de oración o de recogimiento, sino también es un lugar sociocultural abierto a personas que quieran interesarse por la cultura rusa, por el idioma ruso, en fin, que es un centro que está abierto no solamente a aquellas personas que quieran venir a rezar. El Ayuntamiento puso a disposición la parcela y está encantado que esta multiculturalidad, que es uno de los privilegios que tenemos en nuestra zona, como espacio de convivencia donde caben todas las culturas, todas las identidades, pues es un ejemplo de te pone a responder a esta iniciativa. Bueno, nosotros vimos la cifra de cuántos ortodoxos que practiquen la religión ortodoxa habrá en la Costa del Sol o en Estepona concretamente. Hay una comunidad rusa muy importante asentada desde hace ya un par de décadas y necesitaba, lo venían pidiendo, un lugar como este, y precisamente aquí, que estamos cerca de Marbella, de Benavís, donde también hay una comunidad importante y el casco histórico de Estepona, la parcela elegida es perfecta y equidistante de todos estos centros urbanos para que pueda dar un buen servicio a los objetivos pretendidos. Lo que hemos leído la Biblia realmente no hay tanta diferencia. Hay algunos matices a la hora de la comunión o del bautismo, pero no es tanta. Todo el mundo sabe que los ortodoxos son tan cristianos como los católicos, por tanto procedemos de un tronco común y compartimos mucho más de lo que nos diferencia. Muchas gracias.
gracias y enhorabuena. Nada, gracias a vosotros. Bueno, pues está ya en marcha la iglesia ortodoxa. Bueno, pues algunos preguntaréis cuál es la diferencia con el cristianismo. Bueno, la iglesia ortodoxa, tengo que decir que nace parte del cristianismo, pero que hay pues diferencias, ¿no? Pero que tampoco son muy, muy raras, ¿no? Que es como, por ejemplo, el bautizo, pues ellos, como se bañó Jesús en las aguas, pues igual yo entonces la pila bautismal no solamente mojan la cabeza, como hacemos aquí, sino que entero, lo introducen entero en la pila bautismal. Otro de los matices que podemos destacar, la diferencia de la iglesia ortodoxa, pues es, por ejemplo, la comunión, que es con pan verdadero, con pan y con vino. Que aquí, bueno, sí se hacía, yo recuerdo de niña cuando íbamos a la iglesia que sí que se hacía, ¿no?, para con el vino y bueno, pero no siempre se hace, entonces, pero ellos sí, ellos siempre hacen con pan y el vino. Bueno, hay muchas otras diferencias, hay otras muchas que, bueno, nosotros nos han informado un poquito, pero sí que ya sabéis, hoy día con las redes sociales, el internet, podéis mirar y ampliar muchas más cosas que os puedan interesar. Bien, pues ahora dicho esto, vamos a hacer una pausa y nos vamos ahí a publicidad, pero enseguida volvamos a volver con más temas de hostilidad. Y creerme que hay cosas muy bonitas. Y bueno, que yo no me he vestido así hoy para nada, que me he vestido así también para una ocasión especial, que os la cuento después de la publicidad. Restaurante La Bocana, casa fundada en 1987. Especialidad en carnes, pescados, arroces y mariscos frescos. Saboreen unas ricas gambas y nuestra exquisita dorada la sal, el calamar del Mediterráneo, espetos de sardina a la plancha y el mejor salmorejo de la huerta. Restaurante La Bocana, inigualable. Les atendemos en el complejo Benabola, Puerto Banús. Teléfono 952-816444. Local 3 y 4 de Marbella. Nuestros teléfonos son el 952-82-4690 y el 607-62-5010. Le recomendamos visitar al odontólogo cada 6 meses. En nuestras instalaciones el servicio es gratuito. Aquí descubrimos sonrisas. Bienvenidos a Fernando Moreno. Anímese a visitar nuestra gran exposición donde podrá encontrar gran variedad de muebles tanto de interior como de exterior. Por cambio, la exposición ahora podrá aprovecharse de descuentos de hasta el 70% en camas y en sillones Relax, marcas escandinavas líder en cómodos sofás y sillones reclinables. Disfrute del mayor confort ahora al menor precio. No deje pasar esta oportunidad y visite nuestra exposición de descanso y sofá. Estamos en Fernando Moreno, carretera Ronda, kilómetro 47, urbanización Las Medranas, junto a la gasolinera BP San Pedro de Alcántara. Teléfono 952-78-3007. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Rey. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña.
así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Movimientos Grupo V Sociedad Limitada, empresa constructora implantada en la Costa del Sol desde hace más de 20 años. Realizamos todo tipo de trabajo de construcción, urbanización, edificación y obra civil con los mejores resultados garantizados. En la actualidad estamos construyendo 39 viviendas en Arroyo Vaquero, urbanizando en el Mirador Altos de Estepona y ejecutando un chiringuito a pie de playa. Contacte con nosotros en la carretera nacional 340, kilómetro 164, camino de Guadalmansa, Cancelada, Estepona, teléfono 952-88-3344. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, Local 13. Teléfono 952-78-35-27. Restaurante El Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne. Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incomparable marco del Muelle Benabola. En primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952-81-2167. La Venecia, los mejores gelatos artesanos hechos de productos e ingredientes naturales elaborados a diario. Algunas de las propuestas, gelato de piñones, de pistacho y algunos clásicos como fresa, vainilla y chocolate. Muchos sabores auténticos. Disfruta de nuestras creaciones en pleno corazón de Puerto Banús, junto al Gaucho y en Marbella, en la Plaza África. La Venecia, pasión por el gelato. Bueno, otra de las cosas que tenemos para este espacio, para tener un poquito de todo, y como hemos mencionado que nos hemos desplazado a Estepona para hacer cositas y tal también, que está muy cerquita, pues también otra de las cosas que se están desarrollando es el Festival de Cine Fantástico de Estepona, que hace ya muchos años que de esta andadura, y que bueno, pues se reparte un poco la actividad entre Estepona, Benavís este año también, y Marbella, Puerto Banús. Pues ahí hemos estado nosotros, precisamente en Puerto Banús, donde nosotros mismos pues hemos asistido a la rueda de prensa. Tenemos entrevista también con Julio Pese, y que en esta ocasión pues sí, se le da un poquito de reconocimiento y homenaje a Héctor Cantoya, que es actor de doblaje, lleva muchísimos años en la profesión, ha doblado muchísimas películas, y entre ellos Schwarzenegger y otros más. Y que bueno, esta película que se presentó también en los cines Teatro Goya ha sido una de las películas que más fama, más popularidad le han dado. Así que él lo menciona en esta rueda de prensa, y que ha sido muy bonita. También estaba el director del cine, y que bueno, pues tenemos también la película que nos entregaron en la final de la rueda de prensa, y estuvo Guarnieri, porque se hizo la presentación en este restaurante que tiene en Puerto Banús y que está justito al lado de los cines, así que de una cosa para otra. Luego asistieron todos a un almuerzo y a continuación a la proyección de la película. Bueno, nosotros tenemos la rueda de prensa y ya os iremos poniendo la semana que viene pues más de las actividades que se han ido transcurriendo durante toda la semana, desde la presentación, que también este año se ha hecho mención a Parada, y que ha sido como un poquito el padrino, ¿no?, de este evento este año.
Bueno, ha sido todo muy amplio, desfile de Noelia Tame, ha sido todo muy completo y películas que se han podido ver de manera también gratuita. Y bueno, yo creo que ha sido todo perfecto, lo han hecho todo muy bien organizado. Queremos darle la enhorabuena, por supuesto, y vamos con este tema que ha sido muy reciente y que queríamos también, porque Héctor Cantó ya es una persona que es muy querida, además recita fenomenal, siempre que le hemos dicho vente al estudio, pues ha venido, se ha ofrecido también para poner alguna que otra voz en off, siempre está disponible para todo y bueno, pues es encantador. No podíamos faltar a esa cita con personas que viven aquí, que están aquí día a día y que me parece muy bien que lo inviten, que le den homenaje, que lo hagan conocer por su trayectoria profesional y eso es muy bonito. Así que con lo cual, un 10 para esa organización y para Héctor Cantoya, por supuesto que sí. Pero en primer lugar quiero agradecer a Mario Guarnieri. ¿Dónde está Mario? Mario, por favor, un aplauso para Mario, muchas gracias. Dueño de Daytona y que nos ha acogido amablemente hoy aquí, está colaborando con el festival en que todo esto sea posible. Gracias, por supuesto, a nuestros amigos de Úbeda, Pablo que está ahí, a No Identity, que van a hacernos esta tarde un gran espectáculo. Y nos vamos a centrar primero un poquito en el Collector Cats y después vamos a hablar pues, de la performance de esta tarde y de la película. En primer lugar, explicaros quién está con nosotros en la mesa. Tenemos al gran Héctor Cantoya aquí con nosotros, que es la voz de Arnold Schwarzenegger en Depredador, en la original de John McTiernan de 1987. Y tenemos a José Iriondo, que es director general de Fox Entertainment España. Lo de Entertainment no me sale muy bien nunca, pero bueno, Entertainment, entretenimiento. Él lleva toda la parte de vídeo y hace varios meses, yo tengo la suerte de algunas veces cuando voy por Madrid desayunar, comer con él y que me cuente esos proyectos que tiene en la cabeza, que siempre son muchos, en vez de ser un director general que está en su mesa dirigiendo y tal, es creativo y siempre está sacando cosas nuevas. Me habló de que iba a sacar una serie, una colección que se llama Collector Cat, donde todos aquellos aficionados que nos gustan las películas pero queremos ver más allá, podríamos ver entrevistas, podríamos ver anécdotas, podríamos ver fotos, pósters de diferentes partes del mundo, la película o Blu-ray dentro de ese libro y también una firma especializada que era algún especialista o aficionado al género que hablase sobre esa peli en concreto. La idea tomó forma el año pasado, ¿no? En noviembre del año pasado, ahora lo explicará él mejor. Y sacó películas como Rocky Horror Picture Show, Kissman, veis, este es el formato maravilloso, un formato muy grande, con muy buena calidad. Alien salió después, Rocky Horror Picture Show también. X-Men, que yo le recomendé que fuera nuestro común amigo Carlos Pacheco, dibujante de cómics, que había dibujado X-Men. Y entonces pues hizo la introducción de X-Men. Y tuve la suerte de que cuando hablábamos de poder hacer algo de Depredador en Estepona, pues me pidió que hiciera yo el prólogo. Para mí es un honor, yo no sé si habré estado a la altura de sus expectativas, pero hablaba en el prólogo un poco de que está muy bien que haya gente que, aunque esté en puestos altos directivos, siga siendo creativo y nos ofrezca estas maravillas. Hoy vamos a presentar aquí Depredador, a mí me parece una magnífica edición que sale el 15 de octubre, si no recuerdo mal. Ya digo, ahora él lo hablará. Y tenemos a Héctor, que nos gustaría, por supuesto, que nos hablara pues, sobre su experiencia en el doblaje y bueno, lo que ha significado para su carrera, tantos años, ya creo que 31 desde que se estrenó Depredador. Así que, si os parece bien, primero José nos dirige unas palabras explicando un poquito cómo ha sido esto y que nos hable también de lo difícil, porque no ha sido fácil que en un festival modesto dentro de los festivales de España pues nos cedieran el poder tener un preestreno tan importante como es Predator de Shane Black. Por favor. Hola, buenos días a todos. Lo primero, agradecer a Julio en persona y al festival la invitación. Para nosotros es un placer estar aquí y poder colaborar y poder presentar nuestra edición de Predator y que sea uno de los primeros sitios donde se va a ver la nueva película que se estrena este próximo viernes en salas comerciales. Respecto a las ediciones Collector Cut, por compartir un poco con vosotros el origen, todos coincidiremos que la forma de ver contenidos ha variado. Ahora mismo, el comprar películas físicas
para los coleccionistas, pues exige o digamos se solicita por su parte un mayor valor añadido, y de ahí que nuestra labor sea trabajar en ese área para poder facilitar y para poder crear y poder generar con todos los materiales que tenemos en el estudio este tipo de ediciones. Hace un año ahora comenzamos a darle vueltas y cómo poder recuperar las sensaciones o reunir o juntar las sensaciones del libro y la película, ¿no? Y dimos con este formato, que es un formato de 80 páginas. Dentro del mismo viene desde una descripción de personajes, notas de producción, anécdotas, carteles, materiales de marketing, curiosidades, como por ejemplo los carteles con los que ha sido estrenada la película en distintos países del mundo, que es muy apreciado por los coleccionistas. Y luego, sobre todo, y lo que más nos gusta de esto y lo que más mejor respuesta incluso ha tenido, son las colaboraciones. Queremos y creemos que además aporta un valor añadido muy interesante que cada una de estas ediciones vaya presentadas por primeras firmas de la industria. Entonces, en ese sentido, hemos contado con personalidades dentro del mundo del cine, como críticos, directores de festivales, directores de revista, directores de webs, por ejemplo, como Sensacine. Y en definitiva, personas de primer nivel de nuestra industria que nos han acompañado en esta andadura y han contado en cada edición qué significó para ellos, dentro de un contexto y por qué también esa película se ha convertido en un icono. Evidentemente, no en cada película hacemos un collector's cut, seleccionamos muy bien la película y muy bien el momento. Por ejemplo, ahora estamos con Depredador, que saldrá el día 11 de octubre, porque evidentemente la nueva película de la saga se estrena este fin de semana. Tendremos próximamente West Side Story, porque el musical se estrena en Madrid, y luego tenemos también Conan el Bárbaro, porque hay un largometraje de Jack Taylor, que también se estrenará en salas próximamente. Nos gusta también y lo que más valor le damos es a la acogida que hemos tenido por parte de tanto de los clientes, tanto de los distribuidores, en este caso librerías, cadenas y demás, como de los propios consumidores que evidentemente pues aprecian y les gusta, digamos, volver a percibir esa emoción que tenían en películas evidentemente clásicas, pero que forman parte de su vida. Y nada más por mi parte. Nosotros nos ha escuchado mucho, a Héctor se va a escuchar maravillosamente por esa magnífica voz que tiene, que lo demás no tenemos, que tenemos un poco que chillar. Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar aquí y compartir con la Fox, cliente que llevo trabajando con ellos 50 años. Tengo 10.000 películas, 10.000 títulos doblados en 50 años aproximadamente, de las cuales 9 o 10 veces he doblado a Arnold Schwarzenegger en varias películas y en Depredador, que ha sido la película que más popularidad me ha dado como acción bélica. Es decir, a Schwarzenegger yo lo he doblado Los Gemelos, Comando también es muy buena, bueno, pues muchas películas, pero la película que más popularidad me ha dado, o prestigio profesional, por la intensidad de la interpretación del personaje en la película de Depredador, ha sido la película que más popularidad me ha dado en 10.000 títulos. O sea que, por eso yo estoy muy agradecido a Depredador y a mi amigo Arnold Schwarzenegger, que le quiero mucho. Eso es todo lo que tenía que decir. Estoy encantado de estar aquí y, bueno, y colaborar con la Fox y con nuestro amigo Julio, que es incombustible, un amante del arte. Y bueno, y lo que sí agradezco, mejor dicho, de lo que estoy más orgulloso en mi vida profesional, es que durante 50 años hemos aportado a este país cultura y literatura, emociones, vivencias, miserias, alegrías y penas. Gracias a nuestras voces, toda España desde el año 33, en la época de la República, se creó el doblaje español. Y de eso es lo que más orgullosos estamos, de haber dado cultura, literatura, emociones, vivencias y emociones. Ese es mi mayor patrimonio. Muchas gracias. Bueno, y para terminar esta rueda de prensa, me gustaría que José explicara un poco
el tema del premio, va a enseñar también el ganador y va a enseñar también cuál ha sido el dibujo que ha ganado y explicar un poco cómo hemos llegado a esto. José, por favor. Bueno, el premio es en colaboración con una web, una comunidad importante dentro del mundo de Internet que se llama Más que Cine de los 80, en la que, digamos, sus seguidores pues interactúan. La verdad es que tiene un índice importante de interacción. Y se nos ocurrió realizar un concurso de dibujo. Ellos mismos, de una manera proactiva, sin tampoco concursos por medio, son bastante activos en subir pues, dibujos y también cualquier tipo de artículos de coleccionismo. Y pues de cara a ir redondeando un poco la experiencia de lanzamiento de Depredador, dijimos, bueno, ¿por qué no implicar a esta web y a esta comunidad de seguidores de cine de los 80 en ser parte del lanzamiento, ¿no? Entonces hicimos un concurso, hicimos una llamada antes del verano para el diseño de algunos dibujos que pudieran además tener un ganador, pero ser parte de, no digamos una edición como puede ser esto de portada, pero sí ser la sobrecubierta en una especie de edición especial del propio lanzamiento de Depredador. Y bueno, tuvimos un índice de participación interesante. Y la verdad, charlando los miembros del jurado, entre los que Julio también se encontraba, pues decidimos que el cartel más original, sobre todo, era un... este cartel. Era muy pulp, ¿no? Sí. Muy dibujo de los 40, 50. Sí. Pues, yo creo que el jurado estuvo bastante de acuerdo. Sí, sí. Sobre todo porque era diferente. O sea, posiblemente había carteles hasta más trabajados, con una línea de trazo más, digamos, aproximada a los personajes incluso, ¿no? Pero aquí, en este caso, precisamente buscaba eso, estar fuera de lo que son los personajes y hacer un cartel pues un poco de los años, un poco retro, ¿no? Y nos gustó y creemos que es el justo vencedor. Hablamos con el señor Julio Pérez, por fin, que desde que empezó esta trayectoria hemos seguido año tras año y esta edición con un gran éxito. Y bueno, todo está tan estudiado, todo tan bien pensado, que no puede ser sino un éxito un año más. Buenas tardes. Pues nada, muchas gracias. Siempre intentamos, por lo menos, que dentro de nuestra humildad, porque no somos un festival, ¿sabes lo que te digo?, clase A, porque bueno, muchas veces por temas económicos, pero intentamos que, por supuesto, todo salga bien, la gente salga contenta, todos los que vienen se les regala material. Queremos que vean películas gratis, que aprendan mucho de cine, que les gusta el cine, y bueno, y en esa línea pues queremos seguir trabajando. Bueno, además este año también es especial porque es el aniversario también al director, que también que vais a hacer una gala en el casino. Sí, sí, sí. Y, o sea, todos los años intentamos hacer intentamos hacer cosas diferentes. Este año los ejes son Georges Méliès, el director de cine francés, Indiana Jones. Y bueno, pues alrededor de eso hacemos exposiciones, hacemos proyecciones de películas, hacemos también libros, hemos presentado un libro ayer que se llama La marca Indiana Jones. Intentamos un poco crear afición alrededor del mundo de cine fantástico. Todavía queda mucho, quedan películas por proyectar. ¿Cuáles son las que quedan para...? Bueno, queda todavía El Depredador esta tarde, la nueva película de Predator. Después vamos a la mañana presentamos Zombilenium, que viene un director de cine francés. Hacemos un montaje de desfile de joyas y moda con Noelia Tamez. La fiesta del casino, que es la fiesta del pirata. Y el sábado la gala de clausura. O sea que todavía nos queda la mitad de la semana por trabajar. Enhorabuena, Julio. Y felicidades ya, pensando ya igual el año que viene, ¿no? El año que viene, el 20 aniversario, entonces un momento muy redondo para hacer actividades. Así que espero que contar con vosotros, que estéis con nosotros ese día. Muchas gracias. Vamos a ver, muchas gracias por venir. La idea simplemente es dar hoy un poco la explicación del premio que vamos a entregar mañana a Arthur de Pin. Primero agradecer a Arthur de Pin la venida aquí al festival y sobre todo muchas gracias por presentarnos la película en la sección oficial Zombilenium. El premio, como sabéis, hace ya muchos años que lo está patrocinando nuestro amigo Humberto.
Pero este año hemos cambiado el nombre del premio, ¿vale? Todos los años era premio al mejor dibujante. Y este año, ya que nuestro amigo Alfonso Aspiri falleció el año pasado, hemos decidido cambiar el nombre y que sea premio Aspiri al mejor dibujante. Y este año ha recaído en Arthur de Pin, que mañana el propio Humberto le entregará en la gala de clausura. Y que lo va a presentar otro gran dibujante, como es Carlos Pacheco. Así que primero lo que pido, un gran aplauso para Arthur. Y que diga... Y Humberto va a decir unas palabras también. Bueno, nada. Más que nada, darte las gracias, Julito, por todo este esfuerzo tuyo, por todo esto que estás realizando, que es un tanque de agua fría en el verano para lo que es la cultura del cómic, ¿no? La verdad, y presentar un dibujante como Arthur en este evento, gracias a ti, Arthur, también por venir desde Francia, supongo que desde Francia, ¿no? Porque hay muchos artistas que están son de un lado pero están viviendo en otro lado. So we are very proud and very 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 happy to have you here in my house, in my restaurant. It's an honor. It's an honor, really. This is your book. This is your book. Thank you so much. You put a lot of things in your life. Ha puesto muchas cosas de tu vida en here, seguro, y son unos dibujos tremendos. Mira lo que son, míralo. Gracias por todo, gracias por estar acá, gracias a Julio, gracias a todos ustedes, y no tengo nada más que decir gracias, porque yo soy un organismo externo, pero me siento de la familia. Nunca mejor dicho, ¿no? Dile que si Arthur quiere decir algo o mañana. Tomorrow is fine. No, I can say something. Okay. How was the food? In English? Yes. Okay. So I can translate. So I don't speak Spanish, so no, Aurora will translate. So thank you, Julio. Thank you very much for inviting me. Gracias, Julio, por invitarme. I'm very glad to receive this prize, because I'm disappointed that Alexi is not here, but está contento de recibir este premio y está apenado de que Alexis no ha podido venir. Well, so and he apologizes. That's because he has family problems. Pide perdón por no haber podido venir porque tiene problemas familiares. Voilà. So thank you very much. Thank you for the lunch also, it was very good. And very, very glad to be here. How was the food? Good, very good. Especially the cheese, the melted cheese was awesome. Yes. And the meat was great. Sí, le preguntaba cómo estaba la comida y le dice que el queso le ha encantado y que la carne era muy buena. So I love to go to Spain to festivals because we always eat very good food. Le gusta venir a festivales en España porque siempre se come buena comida. This is true. Yes. Anywhere you go, you eat very good and a lot. Yes. You know exactly. If you go to France, not like that. Not like that. It's like gourmet. No? Yes, it's always like this. But you know, festivals, they want to, when they invite people, they want to keep their customers. They want to keep the people to come to have them coming back next year, so they give them a lot of food and say, oh, taste it. Which festival is this? Oh, many but maybe not Angoulême, but Saint-Malo is good. I love food. I love food. Yes. Dicen que en los festivales siempre intentan dar mucha comida para conseguir que el invitado quiera volver al año siguiente. Que uno de los sitios que me ha gustado más es Angoulême. Angoulême, yes. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Y mañana
mañana le entregará Humberto, entregará el premio Alfonso Aspiri 2018. Humberto will give Arthur you the prize. Y muchas gracias, sobre todo también tengo que decir, a el editor de estos libros maravillosos, que es Ricardo, que es el que ha conseguido hacer esta edición. Un aplauso para Ricardo. Bueno, tenemos inauguración, fijaros que parece que bueno, pues todo el mundo elige julio, agosto y tal para hacer eventos, inauguraciones y tal, ¿no? Pero tenemos una inauguración también de septiembre y se llama DOM. Bueno, DOM tiene este nombre porque tiene una larga historia, nos decía la propietaria, que bueno, como era en la inauguración no hemos tenido tiempo de hablar muy bien de todos esos matices, pero bueno, que ya lo hará en un futuro, esperemos que sí. De momento nos vamos a quedar con esta entrevista y con la presentación del acto ya de inauguración, que tenemos este paso ahí en la Milla de Oro para disfrutarlo. Me parece muy bonito y espero que tenga mucho éxito. Chica joven y emprendedora, Marta Barreras, ha abierto este proyecto, se llama DOM, y está aquí en la Milla de Oro, en un lugar precioso de Marbella, y bueno, nos va a explicar cuál va a ser el concepto y por qué has elegido este lugar, Marta. Buenas, sí. Tardes. Buenas tardes. Bueno, el lugar ha sido un poco casualidad, porque yo vivo en Madrid, vivía en Madrid, ahora ya parece ser que me quedo aquí, entonces, a raíz del local, pensé que podía ir para bien para esta zona, y entonces yo creo que lo mejor era una coctelería que faltaba por aquí, y entonces, pero con un concepto urbano para la gente que vive aquí y no tanto para los turistas, y me encantaría conseguir que fuera un punto de encuentro para la gente de aquí. ¿Y el nombre de dónde? El nombre fue por intentar buscar un nombre que fuera muy fácil de pronunciar y difícil de escribir, para llamar un poquito la atención. Suena bien, lo hemos aprendido rápido, ¿eh, Marta? Sí. Eso sí lo ha conseguido, que nos lo aprendamos rápido, ¿no? Y dentro de lo que es el concepto de coctelería, también nos gustaría saber el horario, ¿vas a abrir todos los días? ¿Vas a estar enfocado a la tarde-noche? Sí, pues ahora mismo estamos abriendo todos los días y mañana es el primer día que cerramos, porque con todo el esfuerzo que hemos hecho, pues nos merecemos un descansito, pero en principio todos los días. Y ahora mismo desde las 8 y ahora vamos a empezar a abrir a las 5 para que la gente pueda venir después del trabajo, y poco a poco pondremos también comidas. Abriremos la cocina, pero lo quiero hacer muy bien, entonces por eso tardaré un poquito. Por lo visto no va a faltar la música tampoco en este lugar, ¿no? Pues no. Vais a tener cosas temáticas, van a venir en vivo y en directo, actuaciones. ¿Cómo va a ser la dinámica? Pues si te digo la verdad, hemos abierto con muy poquito tiempo, pero que tenemos bastantes ideas, solo las tenemos que colocar bien, y entonces haremos muchas cosas. Estaremos encantados siempre de estar aquí en tu local, porque es muy bonito, tiene una terraza preciosa, y aquí, bueno, de verdad, te deseamos mucho éxito, Marta. Muchísimas gracias, y gracias por venir.
Restaurante La Bocana, casa fundada en 1987. Especialidad en carnes, pescados, arroces y mariscos frescos. Saboreen unas ricas gambas y nuestra exquisita dorada la sal, el calamar del Mediterráneo, espetos de sardina a la plancha y el mejor salmorejo de la huerta. Restaurante La Bocana, inigualable. Les atendemos en el complejo Benabola, Puerto Banús. Teléfono 952-816444. Serenata, local 3 y 4 de Marbella. Nuestros teléfonos son el 952-82-4690 y el 607-62-5010. Le recomendamos visitar al odontólogo cada 6 meses. En nuestras instalaciones el servicio es gratuito. Aquí descubrimos sonrisas. Bienvenidos a Fernando Moreno. Anímese a visitar nuestra gran exposición donde podrá encontrar gran variedad de muebles tanto de interior como de exterior. Por cambio, la exposición ahora podrá aprovecharse de descuentos de hasta el 70% en camas y en sillones Relax, marcas escandinavas líder en cómodos sofás y sillones reclinables. Disfrute del mayor confort ahora al menor precio. No deje pasar esta oportunidad y visite nuestra exposición de descanso y sofá. Estamos en Fernando Moreno, carretera Ronda, kilómetro 47, urbanización Las Medranas, junto a la gasolinera BP San Pedro de Alcántara. Teléfono 952-78-3007. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Movimientos Grupo OV Sociedad Limitada, empresa constructora implantada en la Costa del Sol desde hace más de 20 años. Realizamos todo tipo de trabajo de construcción, urbanización, edificación y obra civil con los mejores resultados garantizados. En la actualidad estamos construyendo 39 viviendas en Arroyo Vaquero, urbanizando en el Mirador Altos de Estepona y ejecutando un chiringuito a pie de playa. Contacte con nosotros en la carretera nacional 340, kilómetro 164, camino de Guadalmansa, Cancelada, Estepona. Teléfono 952-88-3344. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva
Andalucía, Estepona y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, local 13. Teléfono 952-78-35-27. Restaurante El Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne. Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incomparable marco del Muelle de la Bola, en primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952-81-2167. La Venecia, los mejores gelatos artesanos hechos de productos e ingredientes naturales elaborados a diario. Algunas de las propuestas, gelato de piñones, de pistacho y algunos clásicos como fresa, vainilla y chocolate. Muchos sabores auténticos. Disfruta de nuestras creaciones en pleno corazón de Puerto Banús, junto al Gaucho y en Marbella, en la Plaza África. La Venecia, pasión por el gelato. Y ahora tenemos también los premios en el lugar que se llama Bless y que hemos asistido ya anteriormente también, que se dieron también premios a cartistas, a empresarios. Bueno, pues en esta misma línea van a seguir. Vamos ahora con los premios. Entre ellos, pues tenemos a Enrique Moncada, tenemos también a Elena, que es una artista, es una artistaza y una persona que muy influyente, porque también tiene amistades influyentes en el mundo del cine, del teatro, de la música, como es estos amigos suyos que también se le entregaron premio, porque la cantante de Gijo, que tenemos también la entrevista, también estuvo allí. Hubo también pues del mundo de la moda, en fin, muy variado todos estos premios, y que bueno, tenemos esa entrevista para poder tener información también, como nos gusta a nosotros, de informar y de tener de primera mano, que ellos mismos nos lo cuenten, ¿no? Que es que mejor que ellos, ¿no? Los homenajeados, pues sí, y también los responsables de Bles, también tenemos palabras con ellos y mucha gente, muchos invitados, mucha gente amiga, y que nos encanta estar ahí también en esos saraíos, ¿verdad? Tan bonitos. Bueno, pues vamos con este tema y que espero que sea de vuestro agrado. Enrique Moncada es hoy uno de los premiados y muy merecido además, porque es una persona que yo llevo aquí mucho tiempo, pero también lo conozco hace mucho tiempo, y la verdad es que se relaciona muy bien. Es una persona que ha viajado, una persona que sabe mucho de todo y que, bueno, nos transmite mucho. Nos encanta verlo, tenemos grandes recuerdos. Además, en el vídeo que sale también en la pantalla con los premiados, también ha pensado en esos momentos, ¿no? También, ¿no? A ver si lo capta la cámara. Ha salido ya, me parece que ya, mira, sí, nos confirman que sí, ya ha salido de las primeras, que conste. Enrique, cuéntanos cómo ha sido tu trayectoria, en un pequeño resumen, que luego en la presentación hablarán de ti, largo y tendido, pero quiero que tú mismo hables. Mi trayectoria no sé cómo ha sido. Lo único que puedo decir es que lo único que tengo son amigos. Aquí en Marbella he encontrado muchísimo. Tú sabes que yo soy malagueño, aunque me fui de Málaga, luego volví hace unos años, y al volver pues me he encontrado de nuevo, pues eso, en casa. Lo que tengo son amigos y aprecio muchísimo el sitio donde vivo y lo que hago aquí, porque me llena mucho. Aquí hay muy buena gente y eso deriva en muy buenas vibraciones, y la verdad todo merece la pena un poquito más cuando se hace con corazón y con autenticidad, y aquí no sobra de eso. Bueno, tú has llevado temas también de las fiestas y glamour de Marbella, con lo cual has conocido muchas personas muy interesantes, de famosos, gente que canta muy bien, como María José, mucha gente, ¿no? Es muy interesante Marbella, porque ¿cómo definirías tú Marbella? Pues Marbella yo creo que es un trocito del Edén, ¿no? En la tierra, en esta tierra, ¿no? En la que vivimos todos. No, es verdad que tengo la suerte de contar con muchos amigos. Algunos de ellos, como tú dices, María José Santiago, Samuel Parada, mucha gente que somos amigos de hace muchos años, y que es verdad que cuando les he pedido que viniera a alguna fiesta cuando estaba en mi época de Café del Mar, o en cualquier otro momento en el que he colaborado, participado en cualquier causa, es verdad que siempre son personas fabulosas. Son gente que siempre que tú les pides, no le tienes ni que acabar la frase cuando le dices vente, ¿no? Ellos ya saben que cuando tú estás metido en algo de eso, es porque hay ahí o buena gente o una buena causa. Y yo creo que estando uno u otro es suficiente. Así que yo lo único que puedo decir aquí en Marbella, me ha ido bien porque no me podía ir mal. Y no es mérito mío. Bueno, ¿cómo recibes este premio? Cuéntame también cómo. Con muchísima ilusión. ¿Cómo te lo has tomado? ¿Toda alegría? ¿Cómo? Primero, una gran sorpresa, porque en primer lugar no me considero merecedor de él.
La verdad que cuando me lo dijo Jaime, que el comité había seleccionado, digo, comité, pero, digo, yo pensaba que lo me estaba, iba a poner una denuncia o algo. Digo, había comité. Y la verdad, inesperado, sorprendido, inmerecido el premio seguro. Hay muchísima gente aquí en Marbella que merece esto mucho más que yo. Profesionales como vosotros, que estáis ahí al pie del cañón día otro día y que sí hacéis de Marbella lo que es en realidad. Y la verdad, yo lo que he dicho, ¿no? vengo un poquito abucharado porque no, ya digo, bueno, solo espero estar a la altura, no en el pasado, en el futuro, estar a la altura de que se considere que yo hago aporto un granito de arena a lo que componemos Marbella, que es solo un granito de arena, Creo que esto es mucha gente que hace posible que Marbella ocurra, ¿no? Y bueno, formar parte de ese gran elenco de estrellas, de celebrity, de aristocracia y de curritos, con mucha suerte, pues la verdad te hace muy feliz, ¿no? ¿Conoces al resto de los premiados hoy? Hombre, desde luego, son bastante, cada uno creo que son auténticos, fuera de serie, en cada uno en su disciplina. Fotografía, modelos, mundo de la música, que también está representado hoy, gestión de pasajes, de temas de pases, de moda. Ahí hay bastante mundo, bastante gente del mundo de la música y del mundo de la moda hoy. Yo soy quizá el único que se sale un poquito, que se ha colado, que soy un poquito más multidisciplinar, que estoy en un poquito en todas partes, ¿no? Pero que todos los que están premiados hoy están sobradamente acreditados para recibir este premio, este y otros muchos, porque son gente que aporta de corazón no solamente su buen hacer en su trabajo, sino que además eso que hacen contribuye de forma positiva al crecimiento de lo que es los esfuerzos que todos hemos convenido en llamar Marbella, ¿no? Entonces, bueno, además estar premiado en la misma categoría que personas de tantísima envergadura como Óscar Horacio, como Yalena Brooks, eso es. La verdad que esto es un sueño hecho realidad. ¿Qué puedo decir? Pues enhorabuena, Enrique. Bueno, muchas gracias. Bueno, Catalina de Asi también es una de las premiadas hoy en Bles y nos va a contar su trayectoria profesional. Bueno, Carolina, ¿cómo estás? Hola, la Eva, muy bien. ¿Y tú qué tal? Bueno, cuéntame, ¿cómo va tu vida profesional? Pues no puedo estar más contenta, de verdad. Estoy haciendo muchas cosas con el extranjero, en Londres, ahora me voy a Estados Unidos, y en fin, estoy felicísima. ¿Qué te ha parecido que te den un premio hoy? Pues de verdad estoy muy emocionada, porque en Marbella hace muchos años que vivo aquí, y pues estoy muy feliz, emocionada y con muchas ganas de recibir el premio hoy. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, Jaime, nos va a hacer una introducción de que, bueno, hoy los premiados están ya llegando. Algunos ya lo hemos entrevistado, pero bueno, me parece muy interesante la elección de esta ocasión. Cuéntame. Es distinta, cada vez va a haber premiados de distinto tipo. Esta vez tenemos modelos, tenemos un intelectual, tenemos a... ¿quiénes son los otros? Una diseñadora de joyas y accesorios, también de ropa. ¿Qué más está? Tenemos a un DJ, bueno, él es un cantante de hip hop. ¿Quién más está? Yo creo que ya están todos, si no se me olvida alguno. Estoy pensando en el próximo, ¿no, Jaime? No, estoy con los premios latinos, que van a ser el próximo sábado. Una locura. Pues enhorabuena. Muchas gracias. Y hoy tenemos música al inicio de los años 70, psicodélica, un poquito recordando Beatles, Rolling Stone. Y después pasaremos a hip hop y house. Es decir, en este evento, los anteriores teníamos años 80, 90, y esto lo estamos haciendo distinto. Otro tipo de gente, pero bueno, va a ser muy divertido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hoy saludo también en esos premios, le doy la enhorabuena a mi querida Elena, que es una gran artista, se rodea de grandes personas, de grandes amigos, hoy está rodeada de gente interesante. Elena, guapísima como siempre, ¿qué tal estás? Muy bien, hermosa. Hoy te dan un premio, ¿cómo toma? ¿Cómo recibe este premio? Bueno, con gran placer, claro, mi primer premio en España. Elena, hoy fíjate que tú tienes muchos amigos muy interesantes, también relacionados con los artistas, como es este amigo tuyo que es un reconocido artista de fijo, sí. Un modelo. Sí, se llama Yalal, es un cantante de hip hop con más de 3 millones de integrantes, ¿cómo se llama? Fans, ¿no? Tantos no tengo ainda, ¿no?
pero también Carolina Hache, que es una gran diseñadora. Y bueno, pienso que tienen bastantes personas interesantes que van a recibir el premio, ¿no? Y de Mónaco también ha venido. Sí, ahí también, mi amiga de Mónaco está aquí, allí atrás sentada. Y bueno, son bastantes personas interesantes que están hoy aquí. Bueno, pues como no hablan español, me vas a tener que traducir tú. Bueno, traduzco, voy a llamarla. Bueno, pues recién llegada de Mónaco, me decía ella, ¿no? Sí, sí, verdad, esa es una gran figura, es alemana, una personalidad muy grande, y está aquí, está para mi evento, venido de Mónaco, es una persona muy importante, y me alegro mucho, aquí. Bueno, ¿cómo te sientes en Marbella? ¿Te gusta Marbella? Me gusta Marbella, but I don't speak Spanish, but Marbella is beautiful, of course, wonderful. Thank you so much for the invitation, darling. You're welcome every time. Thank you so much. Sí. Bueno, es de pocas palabras tu amiga, bueno, pero es muy guapa. Y vamos a ver si llega el y cantante. Claro, también tengo a Maje Cueras. Yo nunca hablo a palabra correcta. Es una gran actriz de cine que está aquí conmigo también. Pero está aquí atrás. Déjame ver si consigo llamarla. Venga, llámala. ¡Má! Aquí estoy con Maje Cueras, que la bien pronuncias mi nombre. No me digo nada. Cueras, Regueras. Pero me gusta como lo dices tú, dile otra vez. Maje Cueras. Regueras, me encanta. Suena bonito también. Sí, pero sí. Lo pronuncia ella, claro, si lo pronunciamos otro, no. Lo que quiera. Sí, bueno. Es un gran placer estar con gran personalidades como ella hoy aquí en mi evento. Y bueno, si quieres preguntar algo. Pues sí, porque mira, nos conocimos en tu casa, nos la presentaste tú, tuvimos un almuerzo fantástico entre amigos, amantes de los animales, además que eso dice mucho de las personas, y me alegro mucho volverte a saludar. Igualmente, pues nada, encantada de estar en este evento tan especial de una persona tan entrañable aquí en Marbella, que todo el mundo conoce y que todo el mundo adora, y por supuesto apoyando cualquier cosa que haga Elena, aquí estaré siempre. Bueno, cuéntanos cómo van tus proyectos, Pues bueno, ahora estoy en un poco de parón a nivel artístico, pero con algún proyecto por ahí, y luego metida en otras vorágines de cosas. O sea, estoy a ver si me encargo de llevar, porque yo siempre he estado involucrada mucho en el tema de la moda, entonces estoy viendo la posibilidad de entrar en un grupo empresarial para llevar la parte de imagen de una firma de ropa, que todavía no puedo decir, o quizá también me meta en el mundo de la hostelería. O sea, que estoy ahí un poco decidiendo qué es lo que... Porque, como yo soy una persona muy emprendedora, siempre me gusta hacer cosas también diferentes a la parte artística. Así que ahí estamos, en la lucha diaria de hacer cosas nuevas y de emprender. Quiero que vengas a Marbella a contárnoslo, ¿no? Con bueno, Elena, sí. Con las dos Elenas, ¿eh? Con las dos Elenas, de Elena y tiro porque me toca. Gracias, Elena. Bueno, me alegra mucho saludarte. Igualmente, que salga bien todos tus proyectos. Gracias. Y que te damos mucho. Ya os iré contando. Gracias. Gracias. Bueno, saludamos también a un colega periodista que además apoya siempre a los empresarios. Hoy hay gente aquí muy interesante y has venido a apoyar, ¿no? Todo el tema empresarial, ¿no? De Marbella. Sí, obviamente, yo como empresario y como marbellí, cualquier iniciativa que sea por la empresa, por crear riqueza, por crear empleo, siempre hay que apoyarlo. Marbella, tú hablabas un día de la marca de Marbella, yo recuerdo cuando hablábamos al principio de conocernos y siempre pues apoyando a Marbella y escribiendo bien, ¿no? Para Marbella, porque hoy día, bueno, hay que mirar que no todos los periodistas hacen un periodismo puro. Bueno, es un debate muy profundo, quizás hasta de décadas, pero bueno, por lo que a mí respecta, tanto en dinero como a nivel de esfuerzo de empleados y demás, todo lo que sea por y para Marbella, y si se puede hacer por y para el periodismo, mejor que mejor. Muchas gracias y que disfrute de esta velada. Gracias. Bueno, en fin llegó el esperado invitado. Sí, ese es un popstar, un superstar del hip hop, es un superstar del hip hop, la verdad, yo trouxe como una persona muy importante para nuestro evento. Bueno,
Jaime, a mí me gustaría que hicieras tú los honores y fueras tú el que le preguntaras algo al invitado. Okay, tú dime qué quieres que le pregunte. Por ejemplo, ¿cómo se siente en Marbella? How do you feel in Marbella? I feel great. It's an amazing city. Una ciudad encantadora, se siente fenomenal. I love the people, I love the environment, the vibe. Te gusta la gente, las sensaciones, todo. Su trabajo, si va a presentar algo. Tell us about your new work. Yeah, I was a boxer for 30 years and now I'm singing. Él está cantando, antes hace 30 años se dedicaba a otras cosas y ahora está cantando. I love my new work, my new work. Le gusta mucho su nuevo trabajo, ¿eh? Y what's the name of the new work? Music. Música, el nuevo trabajo, música. Pero en la misma línea, ¿no? ¿O lo va a sorprender con algo? Yeah, of course. Sí, they're gonna hear tonight what I do. Esta noche vais a poder ver lo que él hace. Bueno, y para tus fans, ¿dónde vas a estar de gira próximamente? Where are you going to be on the next time in your tour? Like my next tour is in Jamaica. In Jamaica. After that, Germany. In Alemania. And after that, Amsterdam. Y en Amsterdam. Dentro del hip hop hay muchos temas que se pueden introducir. ¿Hay algún tema que te gustaría hacer que aún no hayas hecho? ¿Tocar algún tema o político o de algún sector que te gustaría tocar que todavía no lo hayas hecho? Is there one song that you would like to sing that is a political that you haven't touched yet? Yeah, I do tonight my favorite song, and after that I do two songs I didn't release yet. I'm gonna release them like in 2 weeks, 1 week. Sí, esta noche va a cantar dos de sus temas más que le gustan más a él y en dos semanas va a sacar otro. Bueno, pues tenemos pendiente de escucharte en las redes sociales o donde sea. Te seguiremos. Enhorabuena, felicidades. They're going to follow you and they hope you the best. Thank you very much. España, Marbella. Muchas gracias. Ahora, ¿nos hacemos una foto todos? Falta una cámara. Venga, Roger. Foto. Foto. Thank you.
Presenta su nueva tienda y su nueva colección de joyas llena de encanto, inspiración y colorido. Turquesas, esmeraldas, púrpura, rosa, piedras semipreciosas, cristales, circonitas, así como bronce, acero, plata o chapados en oro de 18 quilates, presentados en sofisticados colgantes, anillos y pulseras. Visítanos y quedarás encantada por la magia del brillo y la elegancia de sus diseños que te harán sentir única. Estamos en Puerto Banús, en calle Rivera número 12, también en calle Benabola número 6 y en Marbella, en el casco antiguo, calle San Juan de Dios número 3, teléfono 952-857747. Espejos Peluqueros es la firma de servicio de peluquería y belleza líder en España. Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche, horario continuo, de lunes a sábado. Estética y tratamientos corporales, peluquería unisex. Estamos en calle Juan Macías, número 7, San Pedro, Alcántara. Teléfono 952-92-7042.
Creada hace más de 15 años, en Ofipril Marbella seguimos trabajando como empresa dedicada a la imprenta. Hoy, gracias a la confianza de nuestros clientes y a la experiencia acumulada, nos hemos adaptado a las nuevas técnicas de impresión y trabajamos con nuevos materiales. Como objetivo principal, prestamos el mejor servicio al pequeño y gran empresario. Trabajamos muy duro para mejorar y ampliar nuestros servicios, incluyendo más rapidez en los encargos, precios más económicos, una calidad de impresión superior y la utilización de técnicas especiales como la termoimpresión, barniz UV o el corte láser, buscando siempre adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, estaremos encantados de atenderle en calle José Echegaray número 17, en San Pedro Alcántara, y si lo desea, visitaremos su empresa con el fin de presentarle nuestras novedades y buscar la mejor y más favorable opción para su negocio. Todo ello sin ningún compromiso. Teléfono 952-926508 y pueden visitar también nuestra web ofiprilmarbella.com. Bueno, también hay un nuevo restaurante, no sé si acordaréis, cerca de Puerto Banú, que era Ambrosía, que había muchos puestos y tal, que esto ya desapareció. Pues bueno, pues ahora tenemos otro concepto diferente, lleva el nombre de una alga marina, es muy bonito porque nos recuerda estar como en un barco de crucero, los que hayan estado en un barco lo vais a recordar, y que el manager, diríamos, es una persona, bueno, que no habla español, pero muy simpático, no hemos podido más o menos hablar con él, y bueno, teníamos traductora porque ahí también se ha hecho una barbacoa, los domingos tienen barbacoa, y tiene actuación también. Davis es un cantante genial, ha tenido muchos años su profesión, también en Londres, y ahora pues está ahí los domingos porque es su hobby y le encanta hacerlo, así que animándonos todos con los amigos, y ha estado genial. Tenemos una entrevista, vamos a ofrecerosla, y hemos hablado también con Davis, con Anina, con todo, que desde aquí le mando un beso muy grande y espero que nos veamos en muchísimas ocasiones y tan divinamente como lo hemos hecho en esta ocasión. Get a kick out of
¿qué escenario más bonito? Bueno, tenemos un domingo espectacular porque cae la lluvia y estamos con este fondo que es como muy romántico, es muy melancólico, recordar el verano y ya también recordar que en poco tiempo estará el otoño, con ello los cambios también. Queremos cambiar también de gastronomía. No hemos venido a este lugar de mano de mi querida amiga Anina, recién llegada de Finlandia, además que tiene muchas cosas que contar, ¿no? Pero también hoy se ha querido ya despedir el verano en este lugar que luego nos va a explicar el responsable qué significa el nombre, y nuestro querido Davis, un gran músico, un gran artista y un gran profesional. Me ha hecho recordar toda esa etapa cuando hemos hablado y ha sido tan bonito tener esta amistad con ellos, que sigo estando donde ellos están y siguiendo su música, la gastronomía en esta ocasión y todo lo que me transmite mi querida Anina. Empezamos por Anina para que ella nos haga una introducción del lugar donde estamos y nos presente ya oficialmente al responsable de este lugar. Anina, hola, buenas tardes, Elena y Pepe, siempre bienvenidos, sois tan maravillosos, siempre estáis conmigo y con David también. Y bueno, bienvenidos a Positania, que es un restaurante aquí en Puerto Banús, maravilloso, con una gastronomía increíble y con muy buenos precios. Y bueno, pues aquí a lo mejor voy a poner también un poco de mi arte en un futuro. Y nada, que bienvenidos a todo el mundo. Y mi marido va a cantar aquí todos los domingos, así que con un maravilloso barbacoa. El local da para mucho, para hacer galas benéficas, como nos decía el responsable, y muchas otras cosas. Vamos a hablar de, precisamente, vamos a comenzar hablando del nombre, ¿por qué este nombre del local? Le preguntamos a él, que nos traduce, eres tan amable, Nina. Hola, buenos días. My name is Balash, and I'm a restaurant manager here. ¿Qué significa el nombre de...? What is the meaning of... The Positania. Yes. The Positania meaning it's like a seafood, a seagrass. The name got from the seagrass because it's a Mediterranean seagrass, and what is you can find over here in the sea. And we get this idea because you can find over here just. Solamente es el nombre es un una hierba. Un alga, correcto, que solamente se encuentra aquí. Y por eso esa hierba tan especial es la que, por eso el nombre. Bueno, estando aquí en el mar Mediterráneo nos recuerda mucho nuestro sitio, nuestro Mediterráneo. Y la gastronomía también tiene mediterránea, de Hungría, de todos los sitios. Sí, sí, sí. Que nos defina la carta. Ok, what would you say? What is your... Like the food, generally. Yes, the food is a fusion food of the Mediterranean and the traditional food with food what is really healthy. Hungry and some a little bit hungry and touch as well, as you see. Mediterránea, yeah. Un poco de tacto de Hungría, vale, una mezcla, pero. Yo tengo que venir a probar ese gulás, la gulás. Sopa de gulás, tengo gulás. Que probarlo. Ah, yo también, bueno, sí. The traditional gulás, yes, you can gulás. Find every time here. Yes, you sure. Do it. Yes, we are. Yes. Bueno, ya fíjate, ¿no? Que si degustamos esa exquisita gastronomía, que podemos, tenemos una gran carta para elegir cada uno a su gusto, pescado, carne, pasta, de todo, pues fijaros si lo acompañamos con la música de David. Ya todos los sentidos. Aquí es para recrearnos con todos los sentidos, ¿no, David? Vamos a hablar un poco con David, a ver qué tipo de música es la que ha elegido en esta ocasión para acompañar a los amigos y esta gastronomía. What type of music have you selected for? Mainly for people over on a Sunday for over 40 years of age, not for sort of younger people. It's more Sinatra, country and western, a little bit of UB40, a little bit of rock and roll. But to suit people that live here, mainly the sort of local people that are over 40 that live here all year round, but in particular in the winter. But there's a lovely welcome here. I always get a lovely welcome from these people. All the staff are very good, and the prices are very, very good. That's why we came in originally, because it's such a lovely welcoming place and the very good value for money. So I enjoy coming here anyway, whether I'm singing or not. It's a lovely place. Música
Sinatra, country, música más bien para gente que vive aquí continuamente, de 40 para arriba, que locales y que quieren una música un poco variada, que él lo puede hacer. Y bueno, pues que pasen un domingo con una barbacoa maravillosa. Bueno, y nos tendrá que cantar la canción de Frank Sinatra, Cantando bajo la lluvia, ¿no? Así donde oh, you have to sing the song, you know, Frank Sinatra, singing under the rain. I'm singing in the rain, just singing in the rain, what a beautiful feeling, I'm happy again. Qué bonita, me encanta más la música. ¿Qué te parece la música de nuestro querido Davis? What do you think about his music? He has a really good voice. He has a really good voice and he is a perfect entertainment. ¿Por qué no nos adelanta los proyectos futuros que tiene para el restaurante? Oh, you have to tell what is your future project for this restaurant? What are you? Yes, we would like to fill it up with the people who we want to make some events as well. We have a place for more than 200 people for the winter time as well. We are open whole year, and we are welcomed everybody who wanted to have a group meeting or have a separate like a small groups, a menu or everything. Bien, we are open for everything. Bien, están abiertos para todo tipo de eventos, grandes o pequeños, están abiertos todo el año, así que hay sitio para 200 personas, pero si hay eventos más pequeños, también cualquier sea bienvenido. Yes, and we are wanted to entertain the people. We will make some events. We are bringing the interpreter, and they are making really big shows over here. Some live music as well, big shows, and let the people know we are able for everything. Van a traer, bueno, están ya teniendo, pues gente que vienen a cantar. De noche, eventos diferentes, grupos, y para que la gente pueda ver diferentes cosas aquí. Y también otra cosa que quiero puntuar, ellos promocionan un vino de Hungría muy importante. ¿Cuál es? ¿Cuál es? The wine. Yes, we get a Hungarian wine here from Eger. Yes, Saint Andrea. Yes, we have a white one and two red one as well. It's like called Bikavir, the red one, and the white one is called Nabor, like a wine of the sun. Tiene que ser una cata, del vino este. Ah. Esto a ver cómo. Ahora, okay, you have to give us to try sure, this special one. Es un vino especial. Hay dos tintos y un blanco. Y es un vino de ellos muy especial. Pero la cata, eso sí. Eso se lo vamos a pedir. Tenemos que hacer la cata. ¿A que sí? No. We have to try that wine. No. Muchas gracias. Gracias, David. Bueno, vamos a recordar. David, ¿cuándo, qué días vas a cantar aquí? ¿Vas a actuar? ¿Vas a tener tu show aquí? Para las personas que te siguen, que les gusta tu música, puedan venir a disfrutar de ella. ¿Qué días? What day is David going to be singing here? For the future people who want to come and see him. We need to still talking about yes. The future, but I think on a Sunday yes. Lunch, yes. It's a really good time. Perfecto, bueno, ya sabéis qué día más bonito hemos elegido para definir esta fusión de gastronomía, amigos, música y bueno, este entorno tan fabuloso que tenemos en Puerto Banú. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Os quiero. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. You're all I've ever wanted. I love the open wide. 'Cause you know just
all the front pages of the absolutely South Wales Echo. Bueno, pues sí que tenemos muchos más temas que no hemos guardado en el tintero para la semana que viene, porque tenemos muchísimas cosas. Bueno, yo os decía lo del vestido, que este vestido es de San Pedro Alcántara, de mi querida amiga Estela, de Valerie. Y bueno, pues es que claro, estamos ahora en un lugar donde es la pasarela Lario en Málaga, que presentada por María José González y los grandes diseñadores de alta costura, que yo ya la semana que pasada ya incluso puse con el señor Zambrano una entrevista a un diseñador que viene de Tenerife, y entre ellos, pero también Ágata Ruiz de la Prada, diseñadores, ya os digo, de alta costura. Entonces, claro, yo no podía ir tampoco de trapito, hay que ir acorde a la situación. Entonces, la semana que viene lo presentaremos, la pasarela Lario. Y también muchos otros temas que se nos quedan ya en el tintero, porque también tenemos ya también otra despedida de verano con ropa blanca, que es lo que, bueno, que la ropa blanca en invierno también queda muy bonita, y en todas épocas. El blanco es un clásico, como el negro, que son cosas que siempre tenemos de fondo de armario, así que cuando hay una fiesta de blanco, seguro tenemos un vestido blanco en el armario para ponernos. Pues todas estas cositas, pues las iremos, y muchas más, claro, la iremos desarrollando, como también el cine fantástico, por supuesto, que siempre pues nos ceden también imágenes de cuando no podemos estar en todo sitio porque no somos Dios, pero sí que nos ceden imágenes bonitas que podemos poner para recordarlo. Y todo eso y mucho más la semana que viene en este espacio de Las Tardes con Elena, que también se emite a través de las redes sociales. Lo tenéis los domingos, lunes y miércoles en M95 Televisión, en sintonía San Pedro todos los días.
Marbellas y además en el Facebook, en YouTube, en Instagram, en el blog, en el canal de Boom Marbella Televisión. Bueno, pues aquí estaremos fiel a nuestra cita y espero que vosotros también. Nos despedimos hasta la próxima semana. Un beso muy grande, que seáis muy felices y que disfrutéis de todo lo que podáis en la vida. Y los chicos que empiezan ya los colegios, las escuelas, bueno, algunos en otras ciudades que están de feria todavía, que nosotros, por cierto, que ya mismo estamos con la Feria 2G, que comienza ya el día 5, estamos ya en la Feria 2G y de que nada en la Feria de San Pedro, y ya sí que cerraremos la feria porque ya habría que preparar los santos, las navidades. Bueno, nos queda todavía sin parar muchas cositas. Aquí no paramos, aquí hay que estar en activo. La verdad es que estar activo es muy gratificante, porque cuando tú terminas una jornada de haber hecho pues un trabajo, cada uno pues en su gremio, ¿no? Pues después uno se siente satisfecho de haber hecho cosas bonitas, cosas bien hechas, haber hecho un trabajo en condiciones. La verdad es que es una gran satisfacción, y lo bien que duerme uno cuando sabe que ha hecho todo bien. Así que seguiremos ahí trabajando, porque eso realmente nos hace sentirnos bien. Espero que a vosotros también. Nos despedimos hasta la próxima semana. Os mando un gran beso a todos ustedes que nos seguís fielmente a través también de la televisión y las redes sociales, como he dicho antes. Un beso. Hasta pronto. Pienso siempre en ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría